¿Te has preguntado, en realidad, qué es lo que eres? ¿En realidad sabes lo que eres? Se nos ha dicho que tenemos que portarnos bien. Que si es que no nos portamos bien, pues no nos vamos a un lugar bonito después de la muerte. Eso nos han dicho. O alguna variación de eso. Que si no nos autorrealizamos, que si no nos iluminamos, pues tenemos que venir a repetir varias vidas y varias vidas. Eso nos dicen. Nos dicen que vamos teniendo solo una existencia, una existencia. Eso nos han dicho. Religiones por ahí. Esto es Mundo Despierto y hoy, aunque tú no lo creas, vamos a hablar sobre los viajes astrales, pero no de la manera que se ha escuchado. Si quieres saber métodos, técnicas y todo eso, hay una multitud de videos en YouTube, incluso hasta en mi canal. Puedes buscarlos, yo los dejo por ahí. Pero hoy quiero hablar sobre los viajes astrales y qué tiene que ver con el despertar de la conciencia. Porque quizás tú has estado en este canal, has estado mirando y te has desanimado un poco porque ves que no hablo de los viajes astrales. Pues hoy vamos a hablar. Pero te pregunto primero, ¿quién eres y qué eres? ¿Será que estás, como decía, aquí y que eres nada más este cuerpo, o eres un alma que está aquí vivenciando todo lo que ves aquí y nada más? ¿O será que la cosa va más allá? ¿Será que existen otras realidades? ¿Será que existen otras dimensiones? Estoy aquí para decirte que sí, que existen la misma cantidad de números, existen dimensiones, o sea, las dimensiones son eternas, van para siempre. No somos seres unidimensionales, somos seres multidimensionales. Pero no como se ha dicho en la ola New Age. No. Aunque no tenemos necesariamente nada en contra de la ola New Age. Decimos aquí que nosotros somos más de lo que parece ser. Tenemos lo que se llama un self. Carl Jung lo llamaba self. Tenemos lo que se llama un yo mismo. Para traducirlo, self viniera a ser yo mismo. Y ese self se autoconoce a través de las muchísimas dimensiones que existen. Y una de las maneras que se hace eso es a través de los viajes astrales. A través de los viajes astrales tú puedes conocer las diferentes dimensiones. Puedes trasladarte a esas dimensiones, pero aquí hay una cosa que hay que comprender. No es que estas dimensiones sean lugares. Ni siquiera esta tierra, este lugar físico en donde estamos, es en realidad un lugar, sino que más bien son estados de conciencia. El estado de conciencia en el cual tú te encuentras ahora se llama ser humano. Tú estás en el estado de conciencia llamado ser humano. Los dos estamos, por eso es que podemos comunicarnos. Pero también, así como decíamos que hay dimensiones y uno tiende a creer que dimensiones vienen a ser lugares, ¿cierto? Así como hay dimensiones, decimos que hay estados de conciencia. Y no vamos a ponerlo una nomenclatura, una terminología y decir que algunos son superiores y otros son inferiores. No vamos a ir por ahí. Vamos a decir que todas son parte de un gran todo, una multitud, una pluralidad individual. Eso es lo que es el multiverso. Y ese self o ese yo mismo se manifiesta no solamente aquí. ¿Cómo va a ser posible
que ese self, ese yo mismo del cual estamos hablando, el gran Dios creador interno tuyo, lo único que ha hecho es crearte a ti, existiendo tantos estados de conciencia, múltiples y múltiples eternidades de estados de conciencia, va a crearte solamente a ti en este plano de conciencia acá. ¿O no será posible que al mismo tiempo que nos ha creado, sea que nos ha manifestado a nosotros así, que al mismo tiempo haya manifestado otras creaciones en otros estados de conciencia? Estamos solamente sugiriendo. Las personas que hemos salido al astral, las personas que hemos tenido experiencias, como se llaman comúnmente, fuera de cuerpo, toda esta información que les hablamos porque hemos experimentado algo. Si es que no hubiéramos experimentado nada, entonces estuviéramos simplemente leyendo textos, dando definiciones, dando nomenclaturas, categorizaciones y ese tipo de cosas. Pero aquí estamos para asegurarles que existe el mundo interdimensional de múltiples dimensiones, y allí es en donde están los seres, los que han llegado acá al minuto casi 7, casi 6 y medio. Les puedo contar algo que ustedes querían saber sobre los seres translúcidos, que ustedes querían saber algunos. Estos seres translúcidos estaban en una dimensión, pero escúchese, al decir dimensión ahora estamos diciendo estado de conciencia, ¿ves? La humanidad entera está en un estado de conciencia, y cada individuo, claro, puede tener acceso a otros estados de conciencia. Y en esos otros estados de conciencia hay seres que también comparten contigo ese estado de conciencia. Ahí es en donde ellos radican. En realidad no están en un lugar superior ni inferior. Esas son terminologías humanas. Estos seres, a los cuales me gusta llamarlos, porque no hay otra terminología, seres interdimensionales, seres de interconciencia, translúcidos, tienen ciudades enteras. Y al decir ciudades, se puede ver que están por todo lado, en un sitio, por decir así, aunque no es un sitio, es que ese es el problema, no es físico. Pero bueno, digamos la palabra sitio, lugar, pero no entra, me faltan las palabras. Están en un plano, un estado de conciencia ahí. Tienen unas ciudades hermosas, pero esas ciudades no son sólidas. No es como aquí, que tú te vas y dices, me voy a Nueva York y veo en tal calle existe tal cosa. No, allí no es así. Ahí está en constante manifestación, que se prende, que se apaga, que viene, que va, que no existe, que sí existe, porque se están manifestando constantemente. Por eso es que tienen la apariencia translúcida. Ellos no están encadenados en la forma. Y no que la forma sea mala. No, la forma es lo que nosotros somos. No es que sea mala, es simplemente otro estado de conciencia. Ellos se maravillan al vernos a nosotros en el estado en que nosotros estamos, así como nosotros nos maravillamos viéndoles a ellos. O sea, no estamos minimizando ni haciendo más grande el uno ni el otro. Entonces ellos no tienen un sitio, no tienen una caja en donde meterse para vivir. Al decir esa caja, digo la casa, el hogar o el cuerpo físico incluso. Ellos no tienen nada de eso. Entonces pueden aparecerse, entre comillas, como ellos desean. Pero tú los vas a mirar, de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo a tu lente. No los vas a mirar realmente como son, porque son de una conciencia, digamos así, de un estado de conciencia, digamos, no superior, pero más amplio que el nuestro. Eso quizás sí, más experimentado. ¿Cierto? La conciencia, por ejemplo, de un niño es inocente, y la conciencia de su padre y su madre es más amplia, pero eso no le hace superior al papá. ¿Cierto?
Algo así sucede con ellos. Entonces ellos tienen este estado, este plano de conciencia, en donde lo único que hay es creación y manifestación. Eso es lo que hacen. Lo único que ellos quieren hacer es expresar, y expresan también el intercambio de energía. En vez de comer, ellos practican el intercambio de energía. Sus cuerpos físicos, o su... no su cuerpo físico, su símbolo físico, digamos, viene a ser un astro sol viene a ser el símbolo físico de, o sea, en donde hay un astro sol, no solamente el nuestro, donde hay un astro sol están estos, ahí es en donde radican, pero no en el sol físico. El sol físico viene a ser la representación, ¿no? Y aquí viene la cosa. Hay una partecita de ti que también está allí, que también se manifiesta ahí. Es que lo que pasa es que, como decíamos al comienzo del video, se nos ha dicho que somos una sola cosa. Se nos ha dicho que tenemos que portarnos bien, básicamente, o no nos vamos al infierno. O si es que no vamos al infierno, no vamos a iluminarnos, como decíamos. Es blanco o negro. Básicamente eso es lo que nos han dicho en todas las religiones. Pero aquí estamos viniendo con... No vamos a decir una nueva ideología, porque realmente no es nuevo. Muchos ya antes lo han dicho. Quizás yo lo estoy diciendo de mi forma, porque yo lo he experimentado, pero hay otros también que hablan así. Por ejemplo, William Bulman, pueden estudiarle a él. William Bulman es el autor del libro Aventuras Fuera de Cuerpo, pero también tiene otro libro en donde él habla sobre el self, sobre el ser. Y ahí está algo parecido a lo que se está diciendo aquí, si es que tienen interés en buscarlo. William Bulman. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Enfocarnos correctamente en el uso de los viajes astrales. Está muy bien comenzar el viaje astral y querer salirse del cuerpo y experimentar, pero no vas a encontrar, cuando te salgas del cuerpo, no vas a encontrar lo que ves afuera, no vas a encontrar que es idéntico a lo que está acá, porque es otro plano de conciencia. Es otro plano de conciencia, no plano de materia. En realidad la materia no existe. Vas a decir, pero Chulupian está aquí, sí, se la ve aquí, se la puede tocar, esta pared está ahí y todo. Pero en realidad lo que es todo mente, todo conciencia. Eso es lo que es, se va haciendo más denso. Entonces, al enfocar los viajes astrales para explorar los diferentes planos, no planos de existencia necesariamente, sino planos de conciencia, ahí es en donde empezamos un camino de autoconocimiento, porque vamos a encontrar partes de nosotros al cual llamamos el self, como decíamos anterior en un video anterior, al cual llamamos el self. Vamos a encontrar partes de nosotros esparcidas en diferentes planos de conciencia. Recuerda cuando Jesús decía, cuando Jesús oraba y decía, para que sean uno, así como el Padre y yo somos uno. La divinidad, digamos así, por utilizar esa palabra, no es una, es una pluralidad que se convierte en una, que es una. Y nosotros somos el reflejo de eso. Hasta incluso somos el reflejo de eso acá, con nuestro querido ego, que también es múltiple. Hasta allí se manifiesta incluso también esto de la pluralidad que se hace individualidad. Tu cuerpo físico tiene mil, pero mil y mil y mil millones de células, otra multiplicidad. Y nosotros aquí queremos creer que somos individuos.
El proceso que más bien debemos buscar con los viajes astrales es buscar la integración de cada una de estas partes. Primero aquí, simplemente autoconociéndose. Conociéndose cómo uno es. Y luego buscar esas partes en los diferentes planos. Eso es lo que nos gusta hacer las personas que hacemos viajes astrales. Y no es que se hace todo el tiempo. Hay momentos, hay tiempos que no lo practicamos por un rato. No tiene que ser algo que lo estás haciendo constantemente. No. Hay mucho fanatismo, digamos así, dentro de los viajes astrales. Mucha película. Aunque a mí me encantan las películas, ¿no? Muchas ideas que se sacan. Pero nos gusta. No estamos diciendo que está necesariamente mal, no. Entonces les invito a ustedes a que busquemos más de nosotros mismos. Si es que cada uno de nosotros supiéramos quiénes somos, pero de una manera auténtica, no hubiera tanto problema en el mundo. Eso sí, 100% seguro. Por eso es que siempre estoy hablando del despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia y los viajes astrales pueden ir de la mano, pero no siempre. Cada quien es diferente. Puedes empezar un camino del despertar a través de los viajes astrales. Puedes hacer eso. Pero también puedes empezar un camino del despertar sin importarte los viajes astrales. Es así de simple. Así es que ya saben, podemos tener esa meta como una macro meta, como una meta amplia, grande, ¿no? Podemos tener esa meta en cuanto a los viajes astrales, el autoconocimiento, ir a buscar aquellas partes de nosotros mismos que están esparcidas en los diferentes planos de conciencia. Y tú también podrás ver a los seres translúcidos. Vamos a dejar ahí, les queremos decir que les queremos mucho, todavía vamos a hacer más videos. Para los que han llegado a este punto, ya mismo está el botón que del cual hablábamos, el botón de membresía, y estoy muy emocionado por eso. Vamos a poder, YouTube me ha pedido que haga un video sobre eso, yo no sabía que teníamos que hacer un video exclusivamente sobre eso para que el botón se active. Eso va a salir en unos cuantos días, unos 2 o 3 días más sale. Y los que han llegado acá a este punto, así no hagan clic en el botón y no puedan dar ningún tipo de donación, eso está bien, pero por lo menos que le den un like a ese video, eso va a ayudar muchísimo, que le den un like, que lo compartan, porque eso nos puede ayudar para seguir adelante con nuestra amistad aquí que tenemos, ¿no? Y tener más amigos y así poder platicar de estos grandes temas y hermosos temas que podemos seguir por horas, ¿no? Pero bueno, ya toca dejar porque estamos en el minuto 18, 17, 18, algo así. Antes de irnos siempre decimos compasión, compasión y más compasión. Nos vemos en la próxima.